Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos radio Cristo, radio Cristo Rey. Desde Calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Guanajuato, México. Radio Cristo Rey transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714 2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Hoy hablamos de ti. ¿De mí? Sí, de ti. De los cambios sociales, de las oportunidades de estudio y laborales, de cultura y, por supuesto, de lo que pasa en nuestra diócesis. Quédate con nosotros. Hoy hablamos de ti. Hablamos de ti. ¿Cómo está? Muy buen día, bienvenido a hablando de ti. Qué bueno que nos estén sintonizando un día más aquí en Radio Cristo Rey. Soy Tere Vergés, con el gusto de saludarle esta mañana y eh, precisamente en este día me acompaña el padre Antonio Borja, a quien le doy la más cordial bienvenida, padre. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Tere, buenos días a todos. Y bueno, pues el padre Antonio Borja es rector de la catedral de la madre santísima de la luz y sabemos que este mes de mayo pues está dedicado a la virgen maría y por supuesto en especial aquí en nuestra diócesis a la madre santísima de la luz padre ustedes tienen este mes importantes peregrinaciones muchos grupos participan por favor platíquenos de esto pues mira eh, gracias a dios aún la fe en nuestra iglesia diocesana está muy arraigada y junto con la fe, las tradiciones, entonces es ya tradicional que los diferentes sectores de la sociedad, eh, los decanatos, hablando de la parte eclesial, durante todo el mes se van a hacer presente a nuestra catedral. Gracias a Dios en lo que va de esta semana pasada, ha habido muy buena respuesta de parte de la gente. Han estado algunos decanatos, también han estado colegios. Eh, algunos sectores de la, del sector privado. Eh, pues gracias a Dios ha habido muy buena respuesta. Creo yo que nos falta seguir expandiendo la, la invitación, pero pues gracias a Dios ha habido muy buena participación de personas. Y bueno, pues yo creo que en algo tiene que este, beneficiar el que se haya terminado la pandemia de COVID-19 de manera oficial por la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que esto puede elevar el ánimo ¿no? de las personas. Pues sí, yo creo que habrá gente que podrá seguir estando con sus prevenciones, ¿verdad? O sea, el cubrebocas, el gel. De hecho, en la catedral le seguimos dando gel, este, quien guste también sigue llevando el cubrebocas. Pero como tú has dicho, ya cuando nuestras autoridades nos han dado esa pauta de que ya ha llegado a su fin, este, como pandemia, a lo mejor la enfermedad iba a seguir, pero ya como, como esa pandemia ya ha llegado a su fin, eso yo creo que le da más confianza a la gente para salir. Yo creo que desde el año pasado, que ya estábamos al umbral, <laughs> eh, hubo muy buena participación de personas. Pues yo creo que, y bueno, espero en Dios, que habrá mucha más gente ahora. Eh, sobre todo porque yo ubico que mucha gente agradecida con Dios y con la Virgen como intercesora, eh, se hace presente a la catedral o, o algún otro santuario para, pues eso, agradecerle porque le dio salud, porque le permitió salir de la enfermedad, porque no perdió su trabajo, o sea, por diferentes circunstancias de la vida, pero creo yo que la gente sí va a seguir respondiendo. Claro, y los esperamos, yo creo que todas estas este, peregrinaciones que van, todos estos grupos que se han organizado, son eh, verdaderamente interesantes, pero esto no quita que la gente en algún momento vaya, ¿no? O sea, el que vaya a una peregrinación no significa que gente que pase por ahí y quiere entrar pueda hacerlo. Sí, mira, hace unos días escuchábamos en la liturgia de la palabra que somos piedras vivas, como bautizados somos piedras vivas de la iglesia. Eh, hago mención de esto porque... Somos nosotros, eh, digo nosotros en cuestión a, a todos los bautizados, fieles y sacerdotes, los que hacemos viva la iglesia. Eh, creo yo que la iglesia se ve representada en la catedral, la iglesia diocesana, pero la vida se la damos cada bautizado. Entonces, cuando van de manera grupal, de manera personal, a hacerse presente a la catedral, es un día de fiesta. Eh, te digo lo que he estado viendo estos, estos días pasados, el día de ayer todavía, eh, la, la presencia de la gente hace una iglesia viva, una iglesia feliz, una iglesia en movimiento, una iglesia misionera. Eh, yo creo que si es muy oportuna la observación que tú haces, y yo la quiero hacer a manera de invitación, vayan de manera personal, familiar. Eh, por colonias por, eh, diferentes grupos. De verdad, ahí los vamos a esperar con los brazos abiertos. Y de verdad, su presencia entre nosotros alienta a mucha gente y además es alimento para cada uno de los que se hace presente ahí. Ahora, el día este más importante es el día de la celebración a la Madre Santísima de la Luz, que este año es el día 24. Pero ¿por qué esta fecha es movible, padre? Mira, depende de la fecha de, de la ascensión este, según la norma litúrgica se concedió esta gracia a la iglesia de León de celebrar litúrgicamente la solemnidad de nuestra Madre Santísima de la Luz en el miércoles posterior a, al domingo de la ascensión o sea nosotros lo ubicaremos entre el domingo de la ascensión y el domingo de Pentecostés, es ese miércoles y como estas celebraciones Pentecostés la ascensión son movibles por eso es que también esta celebración se, se mueve eso a veces genera un poco de confusión porque podemos tener una fecha fija eh, para como fiesta para la, la, la madre santísima de la luz que es el aniversario de llegada invariablemente va a ser el día 2 de julio pero para la, la fiesta litúrgica es, insisto, después del domingo de Pentecostés y ahí lo que va a ser invariable va a ser el día de semana que tiene que ser miércoles, va a ser ese miércoles. Y de ahí sale que en, la, en, en el pueblo, en la fe del pueblo, todos los miércoles están consagrados a Nuestra Madre Santísima de la Luz. Eh, yo tengo la fortuna de celebrar todos los miércoles a las 12, es una celebración que... A mí me sigue impactando porque la iglesia de la catedral es, es grande y podemos decir que se llena. Eh, en ocasiones he tenido la oportunidad de recibir algún reportero o alguna persona que me va a visitar y quedan sorprendidos que entre semana al mediodía esté así la, la catedral. Esa es la fe del pueblo y, y yo me siento como pastor eh, satisfecho y orgulloso de eso porque digo... Cada miércoles a las 12 estar ahí es, es un honor, es un privilegio. Eh, hacemos la celebración de la, de la Eucaristía y al final hacemos unas oraciones de consagración a Nuestra Madre Santísima de la Luz. Pues todos los miércoles este, la gente se hace presente y te digo, va a, a salir de esa celebración litúrgica del de, miércoles posterior a, a la Ascensión. Es que estamos hablando más o menos que el aforo de la catedral son, que ¿Como 900 personas? Pues mira, eh, son 100 bancas, eh, podemos decir eh, cómodamente, seis personas por banca. Este, pues a veces hay gente en los costados, estamos en, en las capillas. Pues sí, o sea, yo consideraría a lo mejor ya con gente de pie, pues un aforo de 900, pero cómodamente sentados y, y, y a lo mejor no con un, un sobrecupo de pie de 600 a 700 personas. Muy bien. Entonces nuestra catedral es bellísima para usted que no ha visitado León o que ha venido así de rapidito a algún congreso de ese tiempo de venir al centro y de verdad conozca la catedral basílica que tenemos aquí porque es muy muy bonita llena de historia la debe de conocer. Vámonos a una pausa, padre, ¿qué le parece? Vámonos a una pausa y regresamos con más, sobre todo para hablar del día 24, de la celebración principal. Después de una pausa, seguimos hablando de ti. Así nacimos. la herencia de su llegada, transmitiendo con más de 21 idiomas y dialectos para mandar por todo el mundo la señal guanajuatense. Radio Cristo Rey, nacimos en su visita. 11 años sirviendo para ti, 11 años compartiendo momentos, 11 años de música, 11 años de historias, 11 años transmitiendo emociones. 11 años transmitiendo la fe. Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Servicio inmobiliario Ferbal. Te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de Mayor Plus en León, terrenos en Comanjilla con excelente vista panorámica de 240 metros cuadrados. Precio de 135 mil de contado a tres pagos. A 5 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla. Zona privada con malla perimetral, caseta de vigilancia, paisajes, vistas panorámicas y calles con alumbrado. Facilidades de pagos hasta 100. Promoción. Pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado. Promoción válida hasta agotar existencias. Informes al teléfono 477-143-4479. Ferval. Liderazgo inmobiliario. Continuamos con más. Hablando de ti. Hablando de ti. Regresamos, regresamos. Recuerde que ustedes eh, que estamos hablando de ti, precisamente de la celebración a la Madre Santísima de la Luz, me acompaña el padre Antonio Borja Vargas, quien es rector de esta Catedral Metropolitana. Y precisamente, padre, ya nos habíamos quedado en que vamos a hablar del día 24 de la celebración principal, cómo va a estar, cuál es el programa. Pues mira, este somos muy animosos y tenemos mucho deseo de expresarle nuestro cariño a la Virgen. Comienzo con esto porque a las 6 de la mañana queremos empezar nuestras mañanitas. Hace un año las empezamos a las 7, de 7 a 8 pues ahora queremos de 6 a 8. Eh, estamos, vamos, que tengan sus mañanitas con mariachi, con la gente. Entonces queremos tener estas dos horas, de 6 a 8 sus mañanitas. Eh, a las 8 queremos tener los laudes solemnes. Eh, con la gente que nos ayuda eh, en la, sí con los colaboradores y abierto a toda la gente a las 8.30 tenemos la celebración de la Eucaristía esta celebración de la Eucaristía tiene la intención de que eh, de que ahí se den la consagración de los que son cofrades, la, la cofradía o en este caso en la Catedral Archicofradía es la institución que ayuda a, a la Catedral a la difusión a la promoción, a la oración a Nuestra Madre Santísima de la Luz. Entonces vamos a tener la, la consagración de nuevos cofrades a las 8.30 de la mañana. Después, a las 10, la celebración de la Eucaristía. Esa es la celebración solemne, la que la gente a veces conoce como la misa principal. Y esa la queremos, la, la ubicamos en esa hora porque eh, es la que nos presidiría nuestro Señor Arzobispo. Eh, estamos invitando a, a autoridades civiles, pero también nos interesa mucho la presencia de los sacerdotes entonces hace un año estaba la iglesia este, abarrotadísima o sea, llena en bancas y de pie y insisto, era una belleza ver la, la catedral así a las 10 de la mañana pensamos que pues era el, el mayor cupo porque desde hace un año pusimos misa a las 10 y luego a las 12 esta misa a las 12 la pusimos, claro, solemne, eh, para compartirla con todo el pueblo. Pues si la diez estaba llena, la de 12 estaba a reventar. Entonces, por eso hemos dividido estas dos misas y a las 12 la hemos puesto, porque tradicionalmente te decía, todos los miércoles es la gente que por fe y devoción va. Por eso también ubicábamos como la, la fiesta popular, la fiesta del pueblo, o la misa del pueblo, a las, a las 12. Y ahí creo que también vamos a encontrar muy buena participación. De las 12 hasta las 6 de la tarde, tenemos, gracias a Dios del año pasado así fue, y espero así sea ahora, eh, filas interminables de, de peregrinos. Van, visitan a la Virgen, hacen su oración de rodillas, sentados, y, y se marchan. este Entonces, eso lo tenemos en pues, casi toda la mayor parte del día a las 5.30 eh, de la catedral salimos con una imagen pues grande la imagen peregrina y esa este, salimos en procesión hacia la plaza principal ahí nos ayudan los tablajeros este, ese sector nos apoya y ellos salen en procesión, eh, vamos los sacerdotes, la tenemos presente en la, en la plaza principal ya estamos gestionando todos los, los trámites con las autoridades civiles para celebrar ahí la misa a las seis de la tarde. Este, esa misa se conoce como la misa para pedir por el buen temporal. Entonces, es una misa bonita porque podemos decir dentro de la catedral está la majestuosidad, la belleza, la historia, la fe de la que tú mencionabas que conserva el edificio en sí. Pues cuando vamos a la, a la plaza principal, pues vemos una plaza llena y pues eso habla pues también de esta iglesia en salida de esta iglesia de puertas abiertas eh, de los fieles que van pasando por la calle y se encuentran con esta celebración entonces esa en esa misa aunque es para celebrar a nuestra madre santísima de la luz eh, la hacemos para pedir por un buen temporal y, y gracias a dios pues se siente la fe de la gente entonces esa sería a las seis se acaba la celebración litúrgica y vamos a tener abiertas las puertas de la catedral hasta las 10, 11 de la noche, hasta la hora que, que la gente este, deje de pasar. Generalmente lo dejamos a las 10, 10 y media, eh, porque sí encontramos siempre una afluencia de personas muy grande. Entonces, los invitamos, eh, yo entiendo que muchos tienen su trabajo, eh, pues en cuanto salgan de su trabajo, vayan. Eh, algunos otros, gracias a Dios, tienen la oportunidad de ir en el transcurso del día. También háganse presente, eh, de verdad es una fiesta ver eh, a la, la catedral así. Yo ubico ese día pues, llen, lleno de puestecitos, este, la gente conviviendo, consumiendo también para beneficio pues, de la economía local. Pues todo eso ayuda, pero también les digo, ver, ver a, la, a la, la iglesia catedral llena. Y cómo la gente se expresa con ese cariño a la Virgen, pues es, es un, un gozo como, como sacerdote. Claro, además de que, bueno, un llamado a los patrones, hay muchos que lo siguen respetando y que ese día para muchas empresas no es laborable, precisamente porque es una fiesta muy especial, es nuestra patrona de aquí de León y bueno, pues queremos que, que todos vayan, ¿no? De hecho, a hacer esa observación, fíjate, eh, podemos decir, el, el patrono principal de León es San Sebastián Mártir. En las, en las diócesis está siempre la catedral y a un costado o cercano a la catedral está la parroquia que le llaman la parroquia del Sagrario. Pues para nosotros la parroquia del Sagrario está dedicada a San Sebastián Mártir, que es el patrono de la, de la ciudad. Hago mención de esto porque la Madre Santísima de la Luz es patrono de la ciudad pero sobre todo de la diócesis. Entonces, ahorita la diócesis abarca nueve municipios. Eh, Guanajuato, Silao, Romita, eh, Manuel Doblado, Purísima, San Francisco, San Felipe, Ocampo y León. O sea, ahorita abarca esos nueve municipios, pero anteriormente abarcaba Irapuato, este, Pueblo Nuevo, eh, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende. O sea, tenía... Eh, mucha más eh, extensión en territorio. Y entonces en todos estos municipios se tiene una especial devoción a la Madre Santísima de la Luz este, y en otros municipios de Guanajuato. Y fíjate, las bondades, podemos decir así, que trajo la pandemia fue la transmisión de la celebración eucarística. Pues no, gracias a Dios con esta transmisión, pues llega a todo el estado de Guanajuato, pero pues también llega a otros lugares de Centroamérica o de Estados Unidos. Entonces, junto con la celebración de la Eucaristía, también la devoción se ha expandido. Eh, yo hago mención de esto porque si ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, pertenecen a alguno de estos municipios de los que está conformada la diócesis, también es su patrona y también se vale que puedan venir. Así como decía Tere, eh, muchos patrones dan la oportunidad como vacación ese día para poder asistir a visitar a la Virgen. Es más, muchos patrones van con sus empleados a visitar a la Virgen. No ese día o no solamente ese día, sino como decimos al inicio, en peregrinación. Entonces, dense la oportunidad. Eh, si son empleados, pues vamos a hablar con el patrón. Eh, si son patrones... Den esa oportunidad, miren, den ese día a, a Dios y a la Virgen, que estoy seguro que ellos nos dan mucho más en el día a día. Por supuesto, por supuesto. Oye, y, y me parece genial esta situación, ¿no? de que ahora se esté retomando y esperemos ver esa respuesta de los patrones, de que con esa confianza de que ya terminó la pandemia de manera oficial, de que la gente quiere regresar a su culto y todo, pues tengan esa voluntad, ¿no? Hay unos que les dan todo el día, otros medio día, pero sí. Es algo muy, muy bonito. Y por otra parte, Padre, preguntarte, bueno, ya nos explicaste que esta celebración a la Santísima Virgen es entre la Ascensión y Pentecostés. Entonces, en Pentecostés vas a tener algo nuevo, vas a tener algo especial. Pues mira, generalmente ahí en la catedral tenemos, bueno, de ahora de estos años que he estado, hemos hecho la vigilia de Pentecostés, que es una oración para pedir la presencia del Espíritu Santo. Decimos que Pentecostés es esta eh, venida del Espíritu Santo y entonces eh, propiamente el domingo de Pentecostés, pues ahí vamos a tener las celebraciones litúrgicas dominicales. Pero el sábado, el día antes, en la noche, eh, 8 de la noche, vamos a tener la vigilia. Eh, los invitamos, es una vigilia de oración. Eh, se hace con signos eh, porque nosotros pedimos los dones del Espíritu Santo entonces es, es un momento considero yo intenso de oración, lo hemos insisto, este, voy a cumplir cuatro años estos años lo hemos estado haciendo y yo quisiera que también lo, me, me acompañaran nos acompañaran a, a celebrar esta vigilia, se hacen parroquias nosotros en el seminario lo hacíamos también ese día en el seminario en mi tiempo en el seminario hacíamos esa vigilia y al día siguiente teníamos también como regalo del Espíritu Santo la ordenación de sacerdotes. De hecho, yo me ordené un día de Pentecostés hace ya 11 años, 27 de mayo, eh, fue una, un, el domingo de Pentecostés. Entonces, era también un, una venida del Espíritu Santo en esa manera, un regalo. Y yo creo que en muchos se está difundiendo esta oración, pero pues yo quisiera también hacer partícipe, invitarlos a esta vigilia de oración. Eh, ojalá puedan estar con nosotros y ojalá que con fe podamos pedir a Dios su presencia entre nosotros y los dones del Espíritu Santo. Claro y ahora muy importante recordar al auditorio que nos está escuchando es que se transmiten las misas de los domingos a las doce y también se va a transmitir, ¿verdad? La de, la de la celebración a la Madre Santísima de la Luz. Sí, eh, estamos en, en, esa, en esa petición. Eh, vamos a, yo les mencionaba varias misas, las que vamos a transmitir o estamos en petición. Es la de 10 de la mañana, la misa solemne con el señor arzobispo, y la misa de las 6 de la tarde en la plaza principal para pedir por el buen temporal. En eh, las otras misas, bueno, pues eh, ahí sí los invitamos que estén presenciales, eh, pero si se les dificulta o si viven lejos de aquí de León y no pueden venir hasta acá, por las redes sociales o por televisión, ahí nos pueden ubicar. ¿Qué es importante tocar eh, este punto, padre? Ya pasó la pandemia. Y todo, había una anuencia, en, yo recuerdo en su momento, por parte del arzobispo, de los obispos, ¿no? De poder este, ver desde casa las celebraciones y todo, pero esto ya terminó, de hecho yo recuerdo que esa anuencia por parte del arzobispo terminó desde antes. Entonces es importante, ¿no? Acudir. Pues sí, mira, qué bueno que haces esta observación porque, eh, vamos, gran parte de, de mi ministerio en catedral es el administrar el sacramento de la confesión. Y aún, o a pesar de que se dice que ya, ya se dio concluida la, la pandemia, este, mucha gente sigue confesando que aún no hace misa presencial. O sea, yo creo que sí si siendo conscientes en esto, la misa presencial es, es una necesidad. Eh, creo yo que la misa que se transmite... Pues es algo válido y necesario para las personas que están hospitalizadas, las personas ancianas que muchas veces te, te comparto, eh, van con nosotros, pues con mucho dolor porque no pueden salir y necesitan de algún familiar que las lleve a la iglesia, pero no siempre se hace presente el familiar o no siempre el familiar tiene tiempo para ir a misa. Entonces, eh, esa misa también vale para estas personas que tienen mucho anhelo de estar en la misa presencial, pero que no pueden. O podemos pensar también en otras circunstancias, personas que estén encarceladas que estén en, en pues en el hospital diferentes hospitales yo creo que para ellos sí. este vale este tipo de, de celebraciones incluso pues a veces que van de viaje y que es un lugar en donde no es este prioritariamente católico yo creo que ahí es necesario ver la transmisión porque como personas espirituales necesitamos ese alimento espiritual pero quitando como todas estas acepciones, circunstancias, yo creo que sí vale la pena que asistamos. Mira, muchos hacemos, hemos hecho, hasta con la pandemia, nuestra vida normal en el trabajo, en el deporte, en la vida social, pero en la vida de fe hemos puesto este paréntesis. Eh, los invito, si sí, nos da gusto que nos sigan en las transmisiones, pero para la celebración de la Eucaristía, los invito de una manera presencial, este, que celebren con nosotros eh, de una manera viva la misa, estando ahí presentes en la catedral. Pues muchísimas gracias, Padre Antonio, por habernos dado todos estos detalles y por esta pues compartir este júbilo, ¿no? Por regresar todos a la iglesia y por esta celebración a nuestra Madre Santísima de la Luz. Gracias, Tere. Eh, aparte de, pues de todo esto que estamos hablando. Yo quiero agradecer a, a todos los que nos siguen, nos escuchan, porque, mira, hemos, eh, no hemos quitado el dedo de renglón de estar haciendo arreglos oportunos y pertinentes a nuestra catedral como edificio. Y pues hace un tiempo hicimos mención de la restauración del piso de la capilla de San José, y gracias a Dios tenemos muy buena respuesta, eh, a la par de que estamos. Eh, recaudando los fondos también estamos solicitando los permisos necesarios para la intervención eh, yo solamente si sí me veo como en esa necesidad no obligada sino esa necesidad que brota de la gratitud de uh, decir estas palabras de, de gracias de verdad de corazón les digo gracias por el apoyo económico que nos han brindado y también pues por el apoyo espiritual y, y material eh, no solamente ha sido la restauración de este piso lo que hemos promovido. Han sido muchos detallitos, muchas cosas, pero pues todo ha sido gracias a, al apoyo espiritual, moral y material de todos ustedes. Que Dios los bendiga y les dé más bendiciones de lo que nos han bendecido ustedes a nosotros. Y de una vuelta, mire, esta capilla de San José fue realizada por Luis Long, este arquitecto que notable, notable aquí en nuestra localidad. Conozcala y también si puede aportar, hay que seguir aportando. Gracias. Gracias, padre. Que tenga usted una excelente mañana y recuerde, la siguiente semana hablamos de ti. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Recuerda, hoy hablamos de ti en Radio Cristo Rey.